Y a mí me ha molestado porque me gustaría estar aquí hablando con vosotros durante media hora, que mis reviews duraran más que el episodio en sí, analizando, hablando de ellas, y estaría encantado, pero... Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo una nueva review y en este caso es del episodio 979 del anime de One Piece. Ya sabéis, esta review que preparo para todos los lunes o martes, esta entrega semanal analizando el episodio del anime de One Piece. Como siempre os digo, bienvenidos a todos los que os acabéis de suscribir o los que os habéis suscrito desde la semana pasada que subió la otra review. Ya sabéis que esta review no contendrá spoilers, no voy a hablar de nada del manga. Yo, Luffy no Mi, soy lector del manga, estoy al día con el manga y la historia de One Piece, pero no suelo hablar de eso y tampoco hablo de ello analizando estos episodios del anime, así que tranquilos porque podéis ver este análisis sin temor a ser spoileados ni nada de ese tipo. Y nakama, siento mucho haber estado un poco desaparecido entre comillas, sé que últimamente dedico poco tiempo al canal, soy consciente, me apena muchísimo, ya me gustaría a mí tener más ganas de estar con el canal, dedicarme al 100% en ello, pero lamentablemente no estoy teniendo tanto tiempo últimamente. Yo lo siento más que vosotros, en serio, me encantaría seguir creando contenido para vosotros, sé que os encanta escucharme porque me lo dejéis en comentarios y siento mucho vuestro calor, por así decirlo, que me va a quedar eso, pero bueno, siento mucho vuestro apoyo, de verdad que lo siento, en los comentarios, en los likes, en todo, sé que me apoyáis mucho y por eso me duele a mí más que a nadie estar subiendo menos vídeos y estar currándome menos el canal, pero vamos, yo os digo que es una cosa a nivel personal que va a cambiar dentro de poco, tranquilos, voy a volver a dedicarle más tiempo al canal en cuanto me sea posible, así que tranquilos porque dentro de poco habrá nuevas ideas de One Piece y no habrá solo reviews, que las reviews se van a quedar porque sé que os encantan y siempre lo demostráis con un like, así que tranquilos, todas las semanas review de One Piece del anime sin spoilers y además empezaré a traer más vídeos de los míos, con curiosidades, con cosas locas, ya sabéis, aparte de preguntas y respuestas, reviews y todo eso. Y nada, que tenía que comentároslo. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar con este episodio nakamas, el episodio 979, vamos ya con el punto 1, pero no sin antes mandar un saludo a Miguel Ángel García del Ángel, que de nuevo ha sido el primero en comentar. Sois rapidísimos, estoy muy orgulloso de vosotros, no sé cómo lo hacéis para comentar tan rápido. Si yo intentase comentar tan rápido en uno de los canales que sigo, no sería capaz, así que no sé cómo lo hacéis. Muchas gracias por el apoyo a todos, y nada, un saludo para Miguel Ángel, y si quieres ser tú primero recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, nakamas, comencemos. Vamos con el punto número 1, que obviamente es donde lo dejamos el último día, en el último episodio, vamos, en el episodio 978 de One Piece. He de decir que este episodio no ha tenido mucho contenido, la verdad es que yo personalmente, que luego me decís que lo digo siempre, pero bueno, yo personalmente lo he visto muy lento el episodio, creo que han pasado muy pocas cosas en los 20 minutos de episodio, creo que podía haber tenido más contenido, que se podrían haber adaptado más páginas del manga a este episodio del anime, pero bueno, eso era de su opinión personal, nakamas, si a vosotros os ha entretenido muchísimo, pues bien por vosotros. Aún así, he hecho una encuesta en el canal, en la pestaña de comunidad por si queréis votar qué os pareció el episodio, además de dejármelo aquí en comentarios. Pero vamos, nakamas, para mí el ritmo un poco lento, creo que tendrían que pasar más cosas por episodio, pero bueno, cosa mía. Pero vamos con este punto, sí, como he dicho, Kyoshiro partiendo el barco, que es lo que pasó al final del episodio 978, y este episodio empieza, obviamente, como acabó el otro, Kyoshiro haciendo eso y también diciéndonos una nueva noticia importante, y es que está prestando, bueno, prestando, se unen a los Vainas Rojas, a estos 4200 soldados, contando a los Mugiwaras, a Kinemon, a los de Udon y todo eso, los presos, se unen 200 soldados más que pertenecían a la familia de Kyoshiro, a la familia esta Yakuza de Kyoshiro, porque ya habéis visto que ahora es el jefe Yakuza él, como antes era Hyogoro de la Flor. Así que Kyoshiro aparece, intentando asustar hoy un poco a todos, que todos se quedaron flipando, imagino que porque saben que era muy poderoso, incluso lo vimos la semana pasada, Zoro ahí pensando en que se enfrentó un poco con él y dijo, wow, este tío no es normal, es bastante poderoso. También quiero comentar que bueno, ha partido un barco por la mitad, un buque de guerra de Kaido como si nada. Que esto lo veíamos en el episodio 30, que lo hacía Mihawk y te quedaba flipando en plan de un hombre partiendo un barco. Aquí Kyoshiro lo ha hecho muy fácil, pero bueno, ya sabéis que esta es una apuesta personal mía y creo que este personaje va a ser muy poderoso. Vamos, si lo dice Zoro es que está más que claro. Pero como decía, 200 soldados más se unen gracias a Kyoshiro y vamos al siguiente punto porque va a revelar más cositas. Punto número 2, Kyoshiro revela que es Denjiro. Voy a resumirlo mucho, nakamas, ya lo comenté hace una semana, ¿no? Sí, en el anterior episodio, sí. En el anterior análisis ya lo dije. Lo de que Kyoshiro es Denjiro en realidad, creo que lo podrían haber reservado para este momento en el que aparece Kyoshiro, porque se nos mostró justo al acabar el flashback de Odin y todo eso, ya acabando por ahí, se nos mostró que Kyoshiro en realidad es Denjiro, pero tendría mucho más efecto mostrarlo aquí. Ya sé que vale, sería mostrar todo el flashback de Oden, muchos episodios, muchos meses con el flashback de Oden, volver al presente para que te metan otro flashback explicándote que Denjiro es Kyoshiro. Ya lo sé, sería meter otro flashback, volver a ello, otra vez, sí,
Que bueno, aquí también ha hecho el flashback de enseñarte que Kinemon y Denjiro eran amigos con lo del jabalí y todo eso, para que Kyoshiro diga que es Denjiro en realidad. Pero bueno, ya sé que mezclar un poco flashback, no flashback, flashback, pero creo que tendría más impacto mostrarlo aquí. Por muchas pistas que haya dado el anime, creo que mucha gente no sabía que en realidad Kyoshiro era Denjiro, vamos. Había mucha gente que no se lo imaginaba para nada. Aunque ya os digo que para mí el anime da demasiadas pistas. Bueno, el caso es que Kyoshiro revela a todos, a Kinemon y a todos los Akazaya que quedan. Uy, qué raro Akazaya, yo nunca digo eso. Será porque lo leí en los subtítulos y se me quedó. A los vainas rojas, vamos. A los VR, como nombro yo ahí abajo en los títulos. Kyoshiro revela que es Denjiro, todos se quedan flipando. Kinemon diciendo no puede ser, tú te acuerdas de lo de jabalí, tienes que ser Denjiro, todos flipando. Y dice algo muy importante y también inteligente a su modo. Y dice que él no podía revelar que era Denjiro por mucho que supiese que Iyori estaba viva, por mucho que hubiese visto a Momo, a Kinemon vivos y todos estos que viajaron 20 años, porque Kyoshiro era consciente de que había un traidor entre ellos que trabajaba para Orochi. El mismo Kyoshiro trabajaba para Orochi y ya era un hombre de su confianza, por su poder y por su lealtad en ese momento, y durante varios años. Entonces, como Kyoshiro sabía que había un espía entre los vainas rojas, él no se mostró a los vainas rojas diciendo, oye, que soy Denjiro, que sigo vivo. No lo hizo, decidió esperar a este punto en el puerto, en la trampa entre comillas que tenía montada, y aquí lo reveló. Y la verdad es que ha sido un movimiento muy inteligente, pero ha habido algo mucho más inteligente en el episodio. Puede que no sea aposta, puede que sí, vamos, que no lo es, pero bueno, ha habido una cosa más inteligente en el episodio y vamos con ella. Pero no sin antes decir también en este punto 2, que se está quedando muy largo, que Kyoshiro también dice que ha liberado a 1000 presos de las cárceles, no sé de cuáles la verdad, yo solo recuerdo el Udon, creo que no hemos visto más, dice que ha liberado a 1000 soldados más, es decir, estamos con que los soldados de Luffy, Kinemon, todos estos que hablábamos antes, con los 200 que se habían sumado eran 4200, más 200, 4400, y ahora con estos 1000 que también van a ayudar a pelear en Onigashima, estamos hablando ya de 5400 personas, mucho mejor que lo que pensaba hacer Kinemon, que era irse 9 a por ellos, pero bueno, 9 de los que sean, muy pocos, así que el plan parece que va a llevarse a cabo y ya son 5400 personas contra Kaido y Big Mom, claro. Punto número 3, Nakamas. Aquí espero no hablar mucho porque yo no me enteré mucho, lo leí en el manga y tampoco me enteré demasiado, lo he visto en el anime y tampoco me he enterado demasiado, o sea que sí me he enterado de lo que ha pasado, lo del símbolo de Kinemon y todo eso, la Argufia, lo que Kinemon había preparado en realidad parece ser una obra maestra cuando no era así, Kinemon no sabía que había doble sentido en su mensaje, la gente lo entendió en plan como si fuera rebuscado, dándole mérito a Kinemon, y no era así. Eso lo entiendo, pero bueno, no me pidáis que explique lo de los hipolitos, de la serpiente, que se pongan dos líneas y tal, porque bueno, eso os lo explico en el episodio, no me hagáis explicar cosas chinas, japonesas, porque yo no lo sé, Nakamas. Me podría tirar un triple, volver a ver el episodio y explicaros todo, pero no voy a mentir, no me lo sé, no sé qué ha pasado. Bueno, que sé qué ha pasado, pero no voy a explicar el simbolito. Ya sabéis que Yasui lo cambió poniendo las dos líneas esas abajo, donde la serpiente o un lagarto o algo así. La serpiente se transformó en lagarto o el lagarto se transformó en cucaracha y cambió entonces el puerto en el que iban a quedar todos. Ya no era el puerto Tokage, el puerto al que Orochi cortó el acceso con sus soldados, destrozando puentes, los barcos y todo eso. Ya no iban a quedar en el puerto Tokage, sino en el puerto Hato, o Hato. Y en definitiva, que el puerto en el que quedaban todos para seguir con el plan era el puerto Hato, no el puerto Tokage. Y vemos la escena en la que Kinemon se lleva el mérito, en teoría. Todos dicen, oye, Kinemon, que sabemos que no, que no eres tan listo, has tenido demasiada suerte. Le empiezan ahí como a chinchar un poco para reírse de él. Y queda una escena bastante graciosa, la verdad. Y las caras de Kinemon durante esto, durante la explicación de Kyoshiro, lo de la serpiente, el lagarto, no sé qué, Yasuhie, no tienen precio. Son muy graciosas. Kinemon dice, mira, me puedo morir mañana porque he gastado toda mi suerte con este mensaje, con este símbolo y llevándome el mérito. Así que, Kinemon, graciosísima la reacción. Y graciosísima la escena, por lo menos, aunque en este episodio no pasase demasiado. Vamos con el cuarto punto, Nakamas, porque tal y como he dicho, las 4200 tropas, que se pensaba que estaban muertas, están en el puerto Hato. Están listas para pelear y ya son 5400 en total entonces que van a ir a Onigashima. Esto ya lo he comentado antes, pero más que nada es para confirmar que los 5400 están vivos y van a ir a Onigashima a empezar esta guerra, a seguir con el plan y a acabar con Kaido. Esto también es importante remarcarlo porque si lo pensáis, antes del flashback de Oden, Kinemon estaba llorando, estaban todos los vainas rojas ahí frente al mar, flipando, diciendo bueno, se ha acabado todo, aquí no tenemos soldados, han hundido los puentes que tenemos para llegar hasta aquí, los barcos, el puerto Tokage, mira cómo está. Aunque bueno, eso es lo que pensaba Orochi, claro. Y veíamos antes del flashback de Oden hace muchos meses que para Kinemon se había acabado todo, no había esperanza, no tenían aliados y no podían ir a pelear a Onigashima. Ahora vemos que todo ha cambiado, es una serie, tiene que ir todo bien de alguna forma, todo tiene que resolverse en el peor momento y aquí vemos el giro de guión, Nakamas. Punto número 5, un punto importantísimo, Nakamas, ¿por qué Brook va vestido de la Juve? En serio, mirad, la parte negra, la parte blanca, la línea rosa en medio, es como la camiseta de la Juve, de la Juventus de Turín, quiero decir. Tiene gracia, ¿no? Porque realmente lo que le falta a Brook es Juventus. Vale, Nakamas, siento eso, si dejáis un like no volveré a hacerlo. Vamos al punto número 6, vuestro punto favorito, el punto F,
ya no hay transiciones, nakamas. Estoy por traer una sorpresa al canal, dejad un like todos en el vídeo. Además de dejar todos F en los comentarios, F por las transiciones. Estoy preparando un vídeo, si lo queréis, claro, y si mostráis apoyo, con todas las transiciones, nakamas. Una compilación de toda la sección de transiciones, de todos los episodios que he comentado hasta ahora, para hacer honor a esa gran sección, a esa gran... bueno, a ese gran punto que teníamos en todos los episodios, en todos los análisis, que ya no vamos a tener. Así que un buen like y... F por las transiciones en comentarios. Punto número 7, nakamas, el penúltimo, ya lo sé, no hay mucho que comentar. Creo que este es el episodio del anime que voy a comentar más corto de todos los tiempos. Tan solo tengo apuntados en el móvil 8 puntos que me han parecido relevantes y cosas para comentar. Y tened en cuenta que el punto 6 son las transiciones que ya no existen y el punto 5 ha sido que Brook parece que va de la Juve y ni siquiera se parece demasiado, así que tenedlo en cuenta. Punto número 7, esto sí es importante, Kanjuro trata de huir. De hecho, se escapa. Vemos que además Kanjuro resulta que sí que sabe escribir bien. ¿Escribir? Bueno, vemos que Kanjuro resulta que sí que sabe dibujar bien. Se dibuja ahí un cisne muy raro con alas muy largas para poder escapar. Kawamatsu va tras él para intentar pelear un poco. Pelean un poquito, chocan las espadas, tal. Ya sabéis que Kawamatsu, al igual que Kyoshiro, es una de mis apuestas. Creo que va a ser muy poderoso o que algo importante tiene que hacer o alguna fuerza tendrá que demostrar. Al igual que Kyoshiro. Pero bueno, aquí pelea un poco con Kinemon. Pero bueno, aquí pelea un poco con Kanjuro, el traidor, que intenta llevarse a Momo y al final se sale con la suya, con su bicho volador, que no sé si es un cisne o un pájaro gigante o una cigüeña. El caso es que se sube en él como si fuera Deidara y se marcha por ahí volando, tratando de escapar de una vez por todas y llevarse a Momo Nigashima para acabar con él. Además de comentar también Kanjuro, que fíjate si es mala persona, al igual que Orochi, aunque creo que Orochi más, que ahora que sabe que Iyori está viva, la hermana de Momo, también intentará matarla y acabar con ella, porque claro, la daban por muerta desde hace más de 20 años. Y vamos al último punto, nakamas, el punto número 8. Luffy y Kid seguían destrozando buques de guerra por ahí. Creo que han destrozado entre los dos otro buque de guerra y quedaba uno más para destrozar, que lo harán en el siguiente episodio, porque estaban ahí distraídos. Que si compitiendo, como hacían antes con Law, que a ver quién destruye esto, que a ver quién pega más fuerte, que no sé qué, amenazando a los esbirros de Kaido y no se dan cuenta de que Kanjuro se está escapando. Así que sí, nakamas, típico de Luffy, está ahí destrozando las cosas, a su rollo, sin darse cuenta de nada, y Momo mientras está siendo secuestrado. De todas maneras, ya vemos en lo del siguiente episodio, que si no habéis visto, taparos los oídos 5 segundos, que todos los Mugiwara, sobre todo Sanji y Nami, van a tratar de atacar a Kanjuro para que no se lleve a Momo. Eso es lo que pasa en el siguiente episodio. Puede estar más interesante, nakamas, yo de verdad voy a hacer una reflexión al final, quedaros a escucharla si queréis, si no pues no, porque el episodio es muy corto y no tengo mucho que comentar. Entonces, los puntos que tenía que analizar hasta aquí han llegado, nakamas. Si queréis cerrar el vídeo, aquí lo podéis cerrar, pero voy a quedarme hablando un rato más porque sé que os gusta escuchar mi voz, me lo decís siempre en comentarios, ponéis mis vídeos mientras os ducháis, mientras estudiáis, mientras trabajáis, os agradezco de corazón que lo hagáis. Así que bueno, creo que voy a dedicar un poco más de tiempo, aunque no haya más que comentar en el episodio, hablar con vosotros y deciros que bueno, yo siempre lo critico, nakamas, pero en el fondo, yo que sé, el One Piece, estoy encantado de verlo y si me pones One Piece, sea el episodio que sea, yo lo disfruto, me parece divertido y me parece gracioso. Espero que nadie se ofenda cuando yo digo cosas como que el ritmo ha sido muy lento, como que han pasado pocas cosas, porque es la verdad. Tú te puedes divertir viendo cualquier episodio de One Piece porque siempre tienen algún chiste, alguna tontería, alguna cosa graciosa que vas a recordar como lo de Kinemon. Pero si somos estrictos, nakamas, no está pasando demasiado de lo que tenía que pasar en el manga en cuanto a ritmo, en cuanto a adaptar páginas del manga al anime y todo eso, cosas en las que yo siempre insisto mucho. Ya os digo, es algo personal, creo que One Piece es disfrutable siempre, salga lo que salga, pero yo me veo la obligación de mencionarlo y decíroslo. Porque en este canal no se habla de manga, pero creo que está bien saber que la historia de One Piece es diferente y la historia del anime viene gracias al manga. El anime es una adaptación y también hay que saber cómo va el manga, aunque no lo consumáis, para haceros una idea de que la historia de One Piece es un poco diferente tal como la vemos con nuestros ojos, cómo escuchamos la música, cómo vemos los colores en los episodios, respecto a la historia original que existe en el manga. Aunque ya sabéis que yo soy pro anime, vamos, a mí el anime me gusta mucho más que el manga. Pero la verdad es que desde que hago estos análisis, nakamas, o sea, me encanta hacerlos, es como llega el lunes o el martes, voy a subir el análisis al canal, los nakamas me van a comentar un montón, me van a dejar sus likes, todo eso, vamos a hablar un buen rato, a veces hacemos directos hablando de estos episodios y tal, y a mí me encanta. Pero no puedo evitar el ver un poco más con ojo crítico los episodios de One Piece, aunque ya sabéis que este no es un canal de críticas, yo siempre digo una review de, bueno, pues mira, esto me ha parecido interesante, Brook me parece caído de la Juve, ha pasado un poco esto en el episodio que sea relevante y a vosotros os gusta y por eso lo consumís. A mí me encanta hacerlo para que lo veáis vosotros, está más que claro que mis análisis no van a ser los más profesionales del mundo, yo digo lo que me apetece, a vosotros os gusta, comento tonterías si me apetece comentar tonterías, hacemos un mundo de las transiciones y todo eso, pero bueno, es lo que hay. Y ya os digo, yo tampoco hago
énfasis en criticar todo porque yo no sé mucho de criticar. La verdad es que me gusta todo de One Piece y cuando hablo de algo suele ser de eso, del ritmo del episodio, porque me parece que pasan pocas cosas. Y a mí me molesta porque me gustaría estar aquí hablando con vosotros durante media hora, que mis reviews duraran más que el episodio en sí, analizando, hablando de ellas, y estaría encantado, pero si hay un episodio con tan poco contenido en el que tengo 8 puntos y 2 son inventados, uno de las transiciones y otro de que Brook ha fichado por la Juve, pues ¿qué hago, Nakamas? Me encantaría dedicar más tiempo a estos episodios, sobre todo ahora, que solo he podido dedicar muy poco tiempo al canal, que eso va a cambiar, ya lo he dicho al principio del vídeo, pero bueno, Nakamas. En fin, que quería hablar un poquito más con vosotros, ya que he abierto el micro, ya que últimamente no tengo tantas oportunidades para abrir el micro y poder hablar con vosotros, pues me apetecía reflexionar un poco, hablar con vosotros, contaros qué me parece el episodio. Y nada, que si has sido nuevo y has llegado hasta aquí, pues ya espero que te suscribas y nos veamos la semana que viene con la review del episodio 980 del anime de One Piece. Ya lo sabes, sin spoilers, aunque yo sea lector del manga. Y nada, Nakamas, que quiero que me dejéis en comentarios todos lo que os ha parecido el episodio, si estáis de acuerdo conmigo en la opinión que tengo sobre el ritmo, qué esperáis del siguiente episodio. Y nada, Nakamas, que podéis seguirme en TikTok, que me he creado un TikTok que es Luffy no Mi OP, porque mi nombre ya me lo habían quitado, no sé por qué, no sé quién ha sido, pero te maldigo. Me habían quitado mi nombre, así que en TikTok podéis seguirme, subiré como mejores escenas de cada episodio, a lo mejor, depende del copy. Podéis uniros a los miembros del canal para hacer una pequeña donación todos los meses y disfrutar de emojis personalizados como el de Apis o el de Roger, que están muy graciosos. Podéis dejar un like en el vídeo y suscribiros. Y muchísimas gracias de corazón al apoyo que me dais siempre, os siento muy cerca, aunque no dedique el tiempo suficiente a subir vídeos, de verdad. Por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo que creo que os puede gustar, ya que estéis cómodos viendo este y habéis llegado hasta aquí. Y por último te dejo aquí a la izquierda el botón para que te unas a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.